¿Parece esta propuesta de los independentistas de una doble presidencia en Cataluña? Es que yo no tengo palabras, es que es difícil hacer valoraciones de este tipo. Yo no sé esta gente qué hierbas usa para el desayuno. Sin drogas, antidrogas. S'admeten molts pocs recursos d'empara al Constitucional, només un 1%... Perdó. Què te passa? Només un 1% dels 5.000 que es presenten cada... I... Perdona, Jordi, I pensem però que Jordi Sánchez... Que no s'escapi al pipí. Els constitucionalistes, els totalitaristes constitucionalistes, heu dit el 43%. Deixi'm acabar, jo l'he respectat. Perquè jo no l'he llamat antitotalitarista, sisplau, jo l'he respectat. Ui. A la pròxima me voy, Carlos. O le quitas la palabra o me voy. Sisplau, no lo diguem... Coño, yo. Hasta aquí he llegado. Vale, un moment, señora. Va llamar usted totalitario a quien usted quiera. No a mí. Veu com són agressius? Bueno. Vaya la mierda. Tot cas. A la mierda! Se acaba el plazo que tiene el Constitucional para responder a las alegaciones. Al cual Ramón Torrent ayer ganó tiempo. Evidentemente. Ferran Torrent. Perdón. Ni una vol dir ni una. Ai, Ferran, un Roger Torrent, se lo acabo de dir. Roger. Es que tenemos un lío, pero de grado... El Goya a la mejor dirección de producción es para... Ay. Los nominados. No corras tanto. Anna Paz i Didac Palou por estiu 1993. Yo parlo el català una miqueta. Tu afición es sentimiento y tiene mucho alimento. Di que tú eres el mejor, hincha, tú eres el mejor. Escuchando el transistor. Ra, ra, ra. Tú lo que quieres es que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma el tigre. Mi carne morena. Tú lo que quieres es que me coma el tigre. Y al carrer, y al carrer. Pim Flaco i Kinder Malo. Si no us sonen aquests noms és que esteu molt fora. Són dos cantants de trap que ho estan petant molt. Coneguem-los. Des de quina hora esteu aquí? Des de les 10:30 del matí. I per què? Tenen que ser les primeres a la fila. Què tenen aquesta gent? No sé, jo dic que, no sé, és música, no sé, de merda, però que m'encanta la merda aquesta. Quan el vau sentir per primera vegada, què vau pensar? A mi no m'agrada. Jo crec que t'ha d'agradar quan l'escoltes molt de temps. Si no, és mal. No som molt de l'estil del trap en general. Però Pim Flaco i Kinder Malo tenen aquesta màgia que ens atreu a tots. No són molt kinkis, suposo. No són molt kinkis. No, nosaltres no som kinkis, ells sí que ho són. Com hi havia molta cua, doncs hem agafat això per sentar-nos millor. Ens han dit que l'hem de tornar. O sigui, que és d'una persona i vosaltres ja l'estàveu aquí mandant. Sí, sí, sí. Torneu i si voleu us entrevisto després. Sí, sí, vale. Ojo, ojo, vigileu. Sí, sí. Vens a acompanyar a la filla. Sí. I estàs posada molt amb el tema trap o no? Vinc a veure una cosa de Kinder. El Kinder Chocolate. Alguna cosa així. Per què Pim Flaco, Kinder Malo? Kinder Malo, soy un niño malo y él es un niño flaco. Vosaltres quan vau començar us imaginàveu que avui estaríem parlant de 100 milions de reproduccions? No, però ara me parece poco. Que si esta sala me parece poco. Vosaltres us sentiu que esteu marcant una generació de persones? Yo creo que es evidente, ¿no? Somos la generación más criticada, pero eso es buenísimo. Quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Tío, vosaltres sou de
posar una definició al trap o no? Que jo no sé lo que és el trap. No sé. Jo hago música, solo. Bueno, però comparteix algunes coses amb algunes. Jo no comparto nada con nadie, te lo juro. Jo comparto... Cuando él sube un tema, le doy a compartir. Eso es lo único que comparto. Vosaltres no us agrada gaire el tema entrevistes. Si me gustase, tendría 255 entrevistas. Me gusta otro tipo de entrevista. Una entrevista de 15 minutos y preguntas chorra, no hablo de ti. Pero... Bueno, yo hago la entrevista realmente porque a mi madre le gusta la pema y quiero que lo vea. Hola, mama. Te queremos mucho, mama. Eres mi vida. I tancarem el report com cal, amb trap, amb aquests estrellats. Soy una pema, mira como vuelo. Ah, pema. Una altra. Soy una pema, mira como vuelo. Ah, pema. I al carrer. I al carrer. No pots mirar encara. Ah, d'acord. Ara ja pots. Ai, us faré una foto, espereu. Punyalada, Torrent. Esquerra, punyalada. Vols callar, que ens enxamparan? Va, preparats? Un, dos, tres, digueu, jutge Llarena! Ei, per cert, qui hi ha sota el llençol? D'això, un estudiant belga d'intercanvi. Adéu, mare! Comín, telèfon, comín... Puigdemont, que et sentiran! Sus majestades, los reyes. Felicidades, Leonor. Felicidades a la APM. ¡Está vivo! ¡Matadlo! Tócala, Sam. Es que me pongo cachondo con la musiquilla y la cosa esta. En la punta del nabo tengo un confite y el que tenga melones que me lo quite. Ay, re Dios, que me lo quite. Y en la punta del nabo tengo un confite. Soc Noemí Galera i la televisió és cultura. La televisió és cultura. Alguns programes sí que ho són. OT és cultura. I tant, faltaria mà. Normalment veig molt la PM perquè sóc fan. Què m'estàs contant? Primer tenim a la Noemí. Ah, ho sabia. Els vol guapos, amb un bon cul i unes bones cames. Rodonet. Ben posat. Doncs vaig concursar perquè tenia una amiga que treballava fent el càsting. Va ser la manera que els trincos em van conèixer. Vaig començar a treballar a Jazz Music, o sigui que aquest programa em va canviar la vida. Yo digo, el niñato este siempre hace lo que le sale del higo. Y eso se ha colado en el 24 horas. Y se monta un pollo. No pasa nada, no pasa nada. Uy, sí, yo que esta edición estoy plural, lo más grande.
He obert l'aixeta, filla, i no paro. Esto es una marranada. Una superguarrada. Jo crec que també els hi va bé que tenir algú al costat que els hi vagi donant. Algun collejón. I no voy a consentir que un niñato venga con según qué humos. Un cop deixes de sortir la tele diàriament, la gent s'oblida molt ràpidament de tu. I intentem recordar-los això perquè és molt fàcil que se te'n vagi la pinça. Li podíem haver posat morta, també. No feia falta. Però, en qualsevol cas, aquest nen, si de gran vol ser cuiner, l'haurà de matar, ell. ¿Lo quieres en una palabra o en dos? En una... mierda. ¿Lo quieres en dos? Puta mierda. És que ja saps on vas. El títol ja ho diu. Pesadilla en la cocina. No aniran a aplaudir-te i a posar-te floretes. No me gusta el pelo corto. ¿Pero usted cree que ese es motivo para llorar en la vida? No, por favor. Noi. No haver-te presentat, haguessis quedat a casa i no t'haguessin tallat els cabells. És que no és un reality, OT és un talent. No provoquem segons quines situacions, no anem a veure, a burxar, a veure què fan, no? Aquí el xicote no tindria res a fer. L'únic que al·lucinaria amb la cuina, perquè la tenen una mica porqueta. Són una miqueta guarretes. Jo sóc públic agradecido, eh? Tinc la risa fluixa. Mi mujer, que el 16 de junio de este año 18 nos casamos. ¿Cómo se llama tu mujer? Ana. Perdó, és que... Però és que com pot ser que se llama tu mujer? No ho sap. A la primera en la frente. No he durat res. Calli! Calli! Que parli de la memòria del company! Calli! Va morir... Calli! Que calli! No hi puc. Acusada criminal de guerra! Calli! Ja he perdut. Ja porto dos, ja. Noemí Galera, Manu Guix. Estoy muy cansada de la cantidad de tacos y faltas de respeto en OT. Faltas de respeto, ninguna. Tacos, los que tú quieras. Tenim una boquita, tens raó, filla. No costa una puta merda parlar bé. I si no tinc raó, me la tallo i em faig monja. Hasta luego, Mari Carmen. La xarxa de concessionaris Honda de Catalunya patrocina aquest espai. Tam mi kogoś nie mam jechać z wami, czy co? No kurwa, no to zostawcie mnie, nie wiem, powiedzcie, zabijcie, kurwa. Chodź, mo, kurwa, zryty, kurwa. Dobra, ej, ja coś zrobiłem? Ty są śmieci do ciebie. Ty, kurwa, to ty tak mówisz, nie wszyscy, nie mów, że wszyscy. To ci wyzywał, wyzywał, bo pijanego wyzywał. Peki nasıl anlaşıyorsun hayvanlarla? Ya hayvan biliyor, ben hayvana arpa veriyor, saman veriyorlar. Onun için biz şey yapıyorlar. Brrrdatatatat! Brrrr, yas, kere! Yas, 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 kere! Abi hayvanlarda hareket yok. Obvio, son de Cornellá y lo dije el otro día. No, otra vez no. Con eso yo lo que me refería es que cada vez están más desarraigados de Barcelona. Tienen un propietario chino también y todos sus consejeros creo que son chinos. Ahora no hace falta que se gasten tan poco dinero en todos los periódicos de Cataluña diciendo que son de China, de España, de Italia y de Tabarnios. Corta, corta. Hola, buenas noches. Soy María, vengo de Calahorra, La Rioja. He venido a pasar un fin de romántico con mi novio y me ha traído aquí. ¡Qué bonito! Tengo que romper una lanza a mi favor y decir que ayer la tuve todo el día de compras y se lo pasó muy bien. ¡Ay, ay, 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 ay! Ay. ¡Qué bueno esa hora, Bullo, también tú! ¿Y tú qué defendiste cuando estaba aquí? Josep, a ver, Josep, venga, a ver qué fácil es. Josep, ¿tienes anemia, no? Anemia. No, tu creus anemia. No n'hi ha, no n'hi raja. Què li has hecho aquí? ¿Qué es esto? ¡Oh! Tabarnia, la bandera de Tabarnia. Tabarnia, capitalista de tabarniense, joder. Bueno, hay gente pato. ¿Qué es lo que va a hacer exactamente, Sigo? Pues ahora vamos a lanzarle, vamos a hacer un vuelo hacia los dormideros. Suéltale, ¿vale? Venga, que sale hablando. Pues no sé pues yo. Pues no quiere. Bueno.
Estoy viendo que tiene un aire a Marilyn Monroe. Sí, uy, qué alegría, hija. Happy, happy baby, you, you. Ok, ok. ¿Ahora qué es lo que estás haciendo? Echando los sacos de cacao. ¿Qué es lo mejor de este trabajo? Lo mejor, cobrar a final de mes. Mira aquí, mira aquí. I després anirem a escriure a Martorell. Ets dretà o esquerrà? Dretà. I sabries escriure amb l'esquerra? M'agradaria que escriguessis de la dreta cap a l'esquerra, al revés. Impossible. No, hombre, no. No sé si és Helena del circuit de Montmeló. Muchos destrozos. Ese coche que prácticamente, como veis, ha quedado totalmente... Me están llamando. ¿Qué tengo? ¡Llamada! Qué susto, ¿eh? Como me has dicho dentro. Erika, Erika. Bueno, Erika. Estamos en directo. Bueno, Erika se cree que estamos haciendo una prueba, pero no estamos haciendo una prueba. Vale, ahora está, sí. Le está sonando el micro. Joder, vamos a ver. Erika. Qué susto. Hombre. Ya, yo es que no sabía si estaba... Bueno. Becarios no, ¿eh? Vale, becarios no. Cada vez hay menos gente en la calle, apenas vemos pasar de vez en cuando algún coche. Y eso sí, algún valiente que sale aquí a parques como este... Y eso sí, algún valiente que sale aquí a parques como este... ¿Contento de que nieve en Madrid? Sí, encantado. Es un tráfico fabuloso. Esta media hora aquí está siendo deliciosa. Gracias. Me alegra estar aquí. En Dos Hermanas, en Sevilla, un hombre ha sido detenido por simular un secuestro para ocultar que estuvo de fiesta. ¡Olé! Había denunciado a la policía que tres individuos le habían asaltado y le habían retenido durante tres días. El hombre se maniató de pies y de manos con bridas y además pidió ayuda a las puertas de un colegio. ¡Porque está mal de la cabeza! ¿Series capaz de cantar la música del Telenotícies, Toni? Sembla que no, eh? A més, no té lletra. Eso está muy listo. És que... Na, 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 no, no, és, no és gaire... Una mierda! Ja està, ja l'hem fet un lloc al garatge, l'hauríem de baixar. El garatge, Àlex, amb els trastos. Per favor, no hi havia un altre lloc amb més glamour? Vaig a buscar-los i el baixem, vale? Escolta, em puc quedar un moment, sisplau? Va, deixeu-me. Vale, un moment, eh? Però no t'enrotllis, no que et conec. No m'enrotllo, va. Vale. Per favor. Bueno, que sàpigues que la teva filla m'ha promès que t'enterraran com et mereixes. Vale, carinyo? Vinga, t'estimo. Vinga, despedido, ja podeu venir, eh? Missatge rebut. Missatge rebut. Ja està. ¡Parante, no! Hi havia una vegada un grup de joves disposats a compartir experiències úniques. Com a espanyola, ¿cuál es vuestra mayor preocupación actual? La ropa. Sempre preparats per gaudir d'un pla original i diferent. ¿Saldríais con un hombre de más de 80 años si fuera millonario? ¿Puedes salir con él un día si se muere al día siguiente? Per conèixer nous llocs. ¿Dónde se encuentra el metatarso? En Barcelona. Noves persones i noves cultures. ¿Qué es la primavera árabe? La misma que aquí. Joves amb valors i ganes d'implicar-se. Nos toman a todos como drogadictos. Y no nos drogamos. Bueno, un porrito de vez en cuando. Joves de diferents edats, gustos i orígens, amb ganes de viure. ¿Cómo describiríais a un par d'ellos? Un tontico con gafas. Bueno, no, yo tengo gafas, pero no sé. ¡Ah! ¿Quién dijo la frase I have a dream? Este no es el de I have a pen. ¿Seguro que quieres entrar? No es lugar para miedosos. Seguro que lo aguanto. ¿Y qué es todo esto? Objetos criminológicos auténticos. Si hizo algo malo, seguramente esté aquí. Echa un vistazo. ¿Y esto qué es? Parece un trasto de peluquería. Hay una triste y morbosa historia tras todos ellos. Pero esto es un museo del crimen. ¿Dónde está el crimen? Avui som a Martorell. Hem vingut a conèixer l'Alfons Ibáñez, un home que quan escriu no sap si és de dretes o d'esquerres, com molts partits polítics. Los catalanes hacen cosas. Ets dretana o esquerrana? Dretana. Epa, a ver, no, del tema que aneu, no. Jo estic parlant de la mà.
Habla bien castellano, porque si no, sí, poco te entenderé. Si es diestra. Diestra o siniestra. ¿Siniestra es correcto? ¿O es no como un homicidio? No lo sé. ¿Ets dretà o esquerrà? Dretà. I sabries escriure amb l'esquerra? M'agradaria que escriguessis de la dreta cap a l'esquerra, al revés. Impossible. No, hombre, no. No sé si és Helena al circuit de Montmeló. Hola. Molt malament. Això d'aquí d'uns anys n'hi ha cotitzat, això, eh? Juan, aquí? Sí, ahí pones Juan. Coneixes a l'Alfons Ibáñez? No? No. Pues és un senyor que escriu amb la dreta i a l'esquerra alhora. Jo no. Què li diries a l'Alfons? És un màquina. Que hace muy bien. Que hace muy bien. Porque así, si se le estropea uno, se coge la otra. Claro. Perdoni, que és l'Alfons Ibáñez. Hola, què tal? Sí, sí, sóc jo. Vostè ho sap fer tot amb dues mans? Gairebé tot. Si en comptes dels draps li poso dos bolis, sabria escriure? I tant. Fregui, fregui. Li he de dir que els vidres queden més ben paper que amb drap. Hola, em dic Alfons Ibáñez. Sé escriure amb les dues mans amb sentits oposats. A la meva dreta, en Sisko. Hola, sóc el Sisko. I sóc un fan de la Mònica Terribas. I a la meva esquerra, l'Anna. Hola, em dic Anna i em posa molt nerviosa els polítics que no compleixen el que diuen. Tots. Al fons, doncs, quan vulguis, nosaltres t'anem dictant paraules i tu les vas escrivint. Molt bé, d'acord. Sí? Anna. Majoria silenciosa. Why don't you write me, darling? Send me a letter. Filibusterisme. Déu-n'hi-do. M. Rajoy. Aquesta serà difícil, eh? Veiem. L'Alfons ens hi posarà un mirall al mig. A veure, Alfons, si podem fer la comprovació. Cap a l'esquerra. Una mica més, una mica més, una mica més, una mica més. Val, ara, val, perfecte. Ara. Majoria silenciosa, filibusterisme, M. Rajoy. Un aplaudiment, no? Oh, i tant. El Sisko, l'Alfons i l'Anna em dedicaran unes paraules d'amor i les plasmaran en els seus papers del dret i del revés. Quan vulgueu. Paraules d'amor senzilles i tendres. Que aneu una mica lents, eh? Anem a comprovar si el poema és bonic. Per un, pots. Però no oblidis tenuanels. Podeu girar el paper i potser serà més fàcil llegir-ho d'esquerra cap a dreta. Peyu, pots canviar de fulles, però no oblidis les teves arrels. Ara, és això? Correcte. Que maco. Escolta, qui és el poeta, l'autor? Ell, sí. Ell, sí? Sí, 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 sí. Molt bé. I després sabrem si l'habilitat de l'Alfons ha triomfat o ha deixat el jurat del revés. Jo li he posat un 1, sí, només en tot cas per retolar ambulàncies. Pero los catalanes hacen cosas. Veamos si podemos averiguar lo que eres, amiguito. Hoy en Misión Católica TV tenemos con nosotros a Montserrat Belludo Durán, subdirectora del portal Católicos Online. Me alegra estar aquí. ¿Qué es conocer católicos solteros? Es un servicio serio, solo para católicos, con fines matrimoniales y totalmente gratuito. Es preciosa. La verdad no estoy muy seguro, señor. Las relaciones por internet son vistas con una mirada suspicaz. Nosotros creemos que los católicos somos personas sinceras. Muchas gracias, Montserrat, por hablarnos de conocer católicos solteros. De nada. Dice que no es nada, señor. Un simple fallo. Datos atrasados. El Club de la Mitjanit. El Club de la Mitjanit. Got yourself a gun. Got yourself.
Francisco, Anna, ja podeu votar. L'Alfons i la seva mà esquerra han obtingut 83 punts dels 120 possibles. Ho han trobat original. Sí, sí, efectivament, és una cosa poc vista. Exacte. Potser li hagués pogut posar una mica més alt. A mi hagués anat de conya. I en la categoria que hem puntuat tots tres més baix és en utilitat. El Peyu ha puntuat molt baix. Eh? Jo li he posat un 1, sí. Només en tot cas per retolar ambulàncies. Jo crec que ho han fet molt bé, però el Peyu no tant. Tot això m'ho fan dir que consti, eh? Anna, vostè de posada en escena li ha posat un 9. Sí. Potser ens hem passat amb el 9 aquest. És possible. Em sembla que has apretat molt amb l'Anna. Rectificaria ara? Bueno, un 6 més aviat. No, jo quan deia rectificar tampoc deia canviar-ho tot, eh? Podia baixar un puntet també. Jo l'he posat bueno, un 7. Bueno, com que tu m'apretes, doncs... Ah, no. Em posaré sèrio. El que passa que el ser jutge, saps què passa? M'agafen unes ganes d'inhabilitar gent i fotre gent a la presó, aquestes coses, no? Amb 83 punts, l'Alfons es col·loca a la 8a posició, empatant amb el Gabriel, la serp de Tarragona. El més veterà del rànquing ha fet un bon paper, tot i que les primeres posicions li queden lluny. Visca, els catalans fan coses! Parece que estamos en Grecia. De Aníbal District. ¿Pero qué Aníbal? ¿Qué Aníbal? Sí. Yo qué sé. Yo el único Aníbal que conozco es Aníbal Lecter. O sea, a lo mejor es de aquí, ¿no? Es lamentable y es lamentable. Can I help you? Do you need help? Sí, I need help. Do you know who is Aníbal? Yo no hablo inglés. Ella traduce. Relaxing cup of café con leche. Yo lo siento, Rajoy, men. Una cosa així, eh? Yep, it's just proxets. Provem. Et sembla que provem, Joan? Papis, ligas, freixe, net. Què vol dir, niga? Parece que la cosa promete, ¿no? No. Me ha votado mucha gente. Y lo siento, Rajoy, men. Yo empecé el proxets. Papis, ligas, freixe, net. Muy lamentable. ¿Qué os está pareciendo esta gala? ¿Qué tenéis que decirle a vuestros compañeros? Nada, yo creo que hablo en nombre de todos, que estamos súper orgullosos de... ¿Se oye el micrófono o no? Sí. ¡No! Ahí. Se te oye. Espérate. ¿Cree usted en la existencia de extraterrestres? Mira, este que es el mío, que este lo he pagado yo, con el que canto yo en la ducha, este suena muy bien. Toma. Esto es una mierda, Ned. Tiempo. Termina la popular frase, chiquito. ¡Pecador de la calzada! Cuando vais, uno de los dos va solo por la calle, ¿os hablan en singular o a veces os A mí, si voy solo por la calle, no me reconocen. Si vamos juntos, sí. Ya la gente dice, mira todos los maricones. Te veo que has pasado un bajón emocional muy grande. Has tenido una pérdida que para ti ha sido muy grave. Yo te diría que es una mujer. ¿Ha sido tu madre? No, ha sido mi marido. Pero aparte, ¿tu madre qué le ha pasado a tu madre bueno, tan fuerte? Bueno, es que en poco tiempo se ha muerto mucha gente, pero vamos, gente que no me importaba mucho. Ya, pero... Mi suegra, cuñadas... Tienen la sensibilidad de una almeja. L'Illa, al centre de l'APM. La traca! I comencem la traca amb el reggaeton més catòlic! ¿Qué estudias? Filosofía. Es que antes, el primer año y segundo de filosofía, lo he hecho en un seminario. Pues estoy intentando acabar la carrera de filosofía y luego, si Dios quiere, retomo los hábitos. Pues nada, que sepas que aquí también repartimos hostias. Miguel Ríos versionó el de la alegría de Beethoven. ¿Himno? El himno de la alegría, sí. En el Vaticano reggaetón no vas a oír, ¿eh? A mí me encanta. ¿Que te gusta el reggaetón? Sí, bachata y merengues y todo, pero claro, pero misa no puedo ponerlo. No, claro. ¡Qué putada! ¿Cómo sería ese reggaetón ahí en misa que, eh? Juntos como hermanos. Me encanta. Señor, has venido a buscarme. Buah, este es mi Dios. En segon lloc, Revilla explica els secrets de la seva virginitat. ¿Cuándo perdiste tú la virginidad? Para. Claro. No lo estoy entendiendo. ¿Es esa la pregunta? Sí, pero no voy a repetir lo que dije, porque Vale.
¿Qué me ocurrió? Fuiste a un... Es que la gente no se puede ver así. Vale, sale todo el mundo. Fuiste a un prostíbulo. Bueno, es que no puedes decir las cosas... Sí. Lo ha dicho, lo ha dicho. Uno muy sesudo de Cantabria me dice... Joder, Revilla, es una metedura de pata. ¿Pero cómo has dicho eso en televisión? Digo, pues oye, era en directo, ya sé que metí la pata. ¿Tú qué hubieras hecho? Le dije, ¿no? Y me dice, pues yo hubiera dicho que lo hice cuando me casé. Digo, hostias, me casé a los 37. Lo dejo peor. Pues si cuela, cuela tú. ¿Cómo voy a decir eso? Pues sí que ya no puedo venir al hormiguero ni a nada. No, pero... Además, tendría la mano escayolada. I acabem la traca amb una nova relliscada del vident Trivín. Soy Escorpio y quiero saber del pis de un pisi. ¿Qué quieres saber del pisi? De mi marido. Venga, ¿qué quieres saber de él? A ver cómo está. Vamos a ver, Pistis. ¿Está de médicos este hombre? No. ¿Va a tener médicos, eh? ¿Médicos va a tener? Sí, va a tener pruebas de hospitales. ¿Salen problemas entre tú y él, eh? Sí, está muerto ya. ¿Cómo voy a tener médicos? Es que en poco tiempo se ha muerto mucha gente, pero vamos, gente que no me importaba mucho. Mi suegra, cuñadas...